Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma con el padre Jorge Mújica. Les damos la más cordial bienvenida a esta colaboración entre la Agencia de Noticias Zenit y Guadalupe Radio en este informativo semanal que en esta ocasión trata las noticias generadas más importantes en la Santa Sede, en el Vaticano, con relación al Papa y a la misma Iglesia Católica del 20 al 26 de mayo del año 2024. Soy el padre Jorge Enrique Mújica y vamos a las informaciones más relevantes. Lo más importante de la semana. Relacionado con la vida del Papa, la semana se abrió con una entrevista interesante de un medio de comunicación estadounidense. La CBS realizó una entrevista al Papa Francisco proyectada la noche del lunes 20 de mayo y entre las múltiples temáticas tratadas, dos de ellas dieron mucho de qué hablar. La primera fue la relacionada con el tema de las bendiciones a parejas del mismo sexo. El Papa dejó claro en pocos minutos, con pocas palabras, que de lo que se trató Fiducia Supplicans, la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que posibilita las bendiciones a personas homosexuales unidas a otras personas homosexuales, no es en pareja, sino individualmente. Otra de las preguntas que hizo la presentadora del programa 60 Minutos de CBS fue si podemos esperar mujeres diáconos en la Iglesia Católica, a lo que el Papa respondió distinguiendo que sacramentalmente esto no sería posible. Por otra parte, también ha sido confirmada a lo largo de esta semana pasada un viaje apostólico del Papa durante el próximo mes de septiembre. Al viaje ya confirmado a Indonesia y Timor del Este, el Papa confirma también ahora un viaje a Bélgica, ya anunciado por el episcopado belga, pero ahora confirmado por la Santa Sede, y a un país más que hasta el momento era poco conocido, y me refiero a Luxemburgo. Esto significa que durante el mes de septiembre el Papa Francisco recorrerá no solamente la distancia hasta el sudeste asiático, sino también hacia el norte de Europa, en dos países de los más secularizados. Por otra parte, una de las noticias, quizá de las noticias más bonitas que hemos escuchado esta semana pasada, ha sido la declaración del reconocimiento del milagro atribuido a uno de los beatos más populares, más conocidos, no solamente en la población adulta católica, sino diríamos incluso, sobre todo, entre los jóvenes católicos y no solo. Y me refiero al beato Carlo Acutis, cuyo cuerpo se encuentra en la ciudad de Asís, la ciudad de San Francisco y de Santa Clara. En efecto, el Papa Francisco, en una audiencia concedida al prefecto para el Dicasterio de la Causa de los Santos, reconoció un milagro atribuido a la intercesión del beato Carlo Acutis, por lo cual solamente falta que se designe la fecha concreta para que se realice la canonización de este famoso influencer de Dios, época contemporánea, un joven de nuestro tiempo que en ese sentido habla mucho a la juventud actual. Por otra parte, el fin de semana la Santa Sede lo cerró, la Santa Sede y la ciudad de Roma, con un encuentro más o menos multitudinario entre el Papa Francisco y al menos unos poco más de 40.000 niños de diferentes partes del mundo, pero sobre todo italianos, en la que se conoció y promovió como la Jornada Mundial de la Infancia. Algo análogo a lo que sucede con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, sucedió con los niños. Hasta 40.000 niños se reunieron el sábado por la tarde, sábado 25, en el Estadio Olímpico de Roma con el Papa Francisco, y al día siguiente casi 50.000 personas, contando con que muchos de ellos venían acompañados por sus padres, en una misa multitudinaria en la Plaza de San Pedro. Es la primera vez que se realiza esta jornada y el Papa ya anunció que la siguiente queda confirmada para el año 2026 en la ciudad de Roma en el contexto del jubileo. Pasemos ahora a las informaciones relacionadas con la Santa Sede y los dicasterios del Vaticano. Por una parte, se informó esta semana pasada que uno de los cardenales asesores del Papa Francisco, no olvidemos que el Papa tiene el así llamado Consejo de Cardenales, que no existía antes,
que el Papa Francisco, y se trata de un grupo de cardenales que asesoran al Papa en diferentes temáticas que el Papa les consulta y se reúnen periódicamente en la ciudad de Roma. Uno de esos cardenales es el cardenal Gérard Lacroix, arzobispo canadiense. Este arzobispo recibió denuncias anónimas sobre algunos temas relacionados con abuso. El Papa Francisco puso en marcha una investigación, asignando la investigación a un ex juez del Tribunal Supremo canadiense, y el juez, después de las debidas pesquisas y investigaciones, llegó a la conclusión, y fue lo que le presentó al Papa en un informe que después el Papa le permitió hacer público con las conclusiones principales, que no hay nada que indique que este tipo de crimen tenga fundamento, por lo que se desecha esta denuncia, que además era anónima. Posiblemente un cardenal más, un eclesiástico más asociado a un tema de abusos que es sobreexpuesto en los medios de comunicación, pero que después no es tratado del mismo modo cuando se trata de desmentir el hecho no confirmado. También, entre las buenas noticias aquí en el Vaticano, tenemos que si usted va a estar próximamente en los museos vaticanos, hay una muestra del todo especial. Y me refiero a la muestra que se está haciendo en los museos vaticanos de dos túnicas especialmente relevantes. Y me refiero a la túnica expuesta de San Pedro y del apóstol San Juan, que se conservan en el Museo Vaticano y que en estos días están expuestas para los visitantes. Son piezas que han recibido un trato muy especial para lograr conservarse y que en estos días, en estos meses previos al jubileo, como parte de estos atractivos previos al jubileo que comenzará el próximo 24 de diciembre, se exponen también en los museos vaticanos. Finalmente, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, viajó hasta Egipto para encontrarse con el líder de los copto-ortodoxos, el Papa, porque así le llaman ellos, el Papa Tawadros. ¿A qué fue el arzobispo Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a Egipto? Pues hace algunos meses, a raíz de la declaración Fiducia Supplicans, conocida como la declaración que permite las bendiciones a personas del mismo sexo y que se interpretó, al parecer, también por falta de explicación, incorrectamente, derivó en que la iglesia copto-ortodoxa, que no está en comunión con la iglesia católica, pero que era de las más cercanas, rompió las relaciones ecuménicas y replanteó el avance del diálogo ecuménico con la iglesia católica. El cardenal Fernández fue a darle a conocer de qué trataba, explicar y tratar de salir del problema ecuménico en el que metió a la iglesia, siendo que el dicasterio que trata la relación con las iglesias cristianas que no están en comunión con el Papa es el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos. El cardenal Fernández se trasladó hasta Egipto, ahí fue recibido y, al parecer, por lo que hemos sabido, se han hecho las paces, se ha logrado un buen entendimiento y, al parecer, el diálogo ecuménico continuará adelante. Estas, queridos amigos de Guadalupe Radio, de la agencia de noticias Zenit, son las noticias más importantes generadas la semana pasada. Esta semana que iniciamos, le hemos abierto con una polémica en torno a las palabras del Papa sobre su no contundente a personas con tendencia hacia el mismo sexo, de atracción hacia el mismo sexo, en los seminarios. Pero esto, aunque se está generando en esta semana que ya hemos iniciado, lo dejaremos para la siguiente, donde recogemos los eventos de la semana precedente. Les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia de noticias Zenit, y desde aquí les mando un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan a través de Guadalupe Radio, que nos ven en las redes sociales de Zenit, de Guadalupe Radio, y también a través de la señal de televisión de Guadalupe Radio, porque Guadalupe Radio es también una radio que se ve. Hasta la próxima semana. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Mújica.